Hoy por la mañana, el alcalde del municipio de Jojutla, Alberto Cabrera Díaz, habló acerca de los hechos que suscitaron el día de ayer durante una sesión de Cabildo, donde el regidor Rufo Antonio Villegas y el alcalde se hicieron de palabras y que aquí en Canal 10 le dimos a conocer en exclusiva. Así es, mira, le hice el comentario de unos pagos en los cuales le solicité para saber cuándo se iba a realizar esos pagos hacia mi persona, y pues tal parece que el presidente le molestó, pues nos manifestamos palabras altisonantes, únicamente así todo fue. El alcalde Alberto Cabrera mencionó que desde inicio de esta administración el regidor ha buscado la confrontación y el desprestigio de este gobierno. También mencionó que se ha levantado una denuncia por amenazas. Lamentamos nuevamente que se den ese tipo de situaciones, de tal manera que para no dejar pasar de largo lo que sucedió el jueves en el Cabildo, el alcalde junto con el síndico municipal levantamos ya una denuncia por amenazas y lo que resulte, porque no es posible que en un gobierno como este se den situaciones de esa naturaleza y no sean denunciadas públicas y legalmente. Informarles también a la ciudadanía que en este momento me encuentro con el temor y le pido a la ciudadanía que se entere de que en este momento me encuentro con el temor que afecten a mi familia, a mi persona, y esta situación no se debe dar más. Soy de las personas que anda sin protección, si ando por las calles, porque no debo ni temo a situaciones. Estoy convencido que con la familia debe de tenerse mucho cuidado, porque son las familias de Jojutla. La autoridad municipal merece respeto, al mismo tiempo que la sesión de Cabildo que se preside en este ayuntamiento sea de una participación democrática de calidad y que no se sigan dando estos acontecimientos. Para TV Noticias, Félix Fox.